ladrones de guante blanco viajando en el tren. Esto no es distinto de cómo vamos al colegio, ¿sabes? El tren es la forma más rápida que hay de llegar, además. ¿Podemos llevar a las mascotas aquí? ¡Ey! ¿A quién estás llamando mascota? Tío, estate callado. No hemos pagado la tarifa de mascotas. ¿Hay tarifa de mascotas? Soy el que se está llevando a vuestro destino. Debería llamarme maestro. ¡Oh, un gatito! ¡Uh! ¡Mierda! ¿Es ese tu... ¿Esa tu mascota, señor? Le he oído maullar. Es un animal de peluche. Te estás imaginando cosas. Es solamente una criatura. No sabía que había tarifa de mascotas, pero a lo mejor... Dos niños, estás loco. Es solo una criatura. Creo que han dicho más la 3 o la 2. No, mascota es la mascota del equipo, definitivamente. Ok. Creo que la 3. Aunque puede que estés loco de todas formas, crío. Es solo una criatura. Una... ¿Qué es una criatura? ¿No es un gatito? ¡Ah! ¡Es un juguete! Maulla cuando le presionas la cabeza. Vaya por Dios, te llevan por el mismo derrotero, porque yo la vez que jugué elegí la primera opción, que me acuerdo lo del muñeco. Hey. Ya lo has oído, anime. Presiona la cabeza. Esto es ridículo. Miau. ¡Uy! ¡Otra vez! Supongo que debería presionarlo gentilmente. Le apretaré con fuerza. ¡Es hora de machacar botones! Supongo que siempre te llevarán esta opción. Y esta es la única opción que hay disponible. Si no, me sentiría defraudado. ¡Es hora de machacar botones! Eso. ¡Miau! ¡Ah, qué divertido! ¡Quiero irlo otra vez! Madre mía, los chiquillos no se cansan. Acabo de vomitar en mi boca. ¿En serio? La siguiente parada es Shibuya. Las puertas de Shibuya se abren en el lado izquierdo. ¡Oh, esta es nuestra parada! Bueno, nos vemos después. Hasta luego. Ajá, adiós. Ah, es una chiquilla, parecía un chiquillo. Bueno, ¿qué línea tenemos que hacer transferencia? Yo no lo sé, yo me pierdo aquí cada vez. No parece que haya ninguna estación cerca de esa dirección. Esta sería la estación más cercana, en todo caso. ¿Qué? ¿Tenemos que andar el resto del camino? Tío, ¿tú no eras atleta o no sé qué? ¿Qué clase de ladrón de guante blanco va en tren y luego tiene que andar hasta su destino? Deja de quejarte, gato. ¿No te puedes transformar en un coche? Se supone que es una chabola... Bueno, una chabola así, como una cabaña. Pero este es el barrio en el que vive. Como se cabía esperar de un artista famoso. Parece que la ruta más rápida es ir hasta la plaza del centro. La plaza de la estación. Y entonces a la calle central. Vamos, que andemos. Ok. Adelante. Oh, espera un momento. No sé para qué me emociono. No me van a dejar comprar refrescos. De hecho, voy a intentarlo en esta máquina al azar. ¿Me puedo comprar refrescos? Nope. Date prisa a venir a la casa de Madarame. Dejar comprar refrescos. 5 minutos. 5 minutos. Nada. No tardamos nada. Estaba entrevistando a alguien. Bien por él. Honestamente, no me interesa. A la calle central. Ok, tú eres nuevo. Joven sin techo. Ojalá pueda pintar otra vez, vaya por Dios. Es su culpa que esté viviendo una vida tan asquerosa. ¿A quién te refieres? A ver si adivino.
No tiene nada que ver contigo. Básicamente, Madarame. Ha engañado a todo el mundo, todos sois idiotas. Sí, ya, ok. Oye, ¿puedo mirar por lo menos la lotería? Que creo que puede que me haya tocado. Ah, estás pensando en comprar tickets de lotería, ¿no? Ya compré. ¿Tienes tiempo para hacer eso? Sí. Démonos prisa en ir a casa de Madarame. Tenemos que ir andando, no tenemos súper prisa. Dejarme mirar la lotería y los refrescos. ¿Estás seguro de que es por aquí? No recuerdo ver una casa. Se supone que es una área residencial pasando la calle central. Pues eso no es la calle central. Tendremos que andar un poco. Venga, vamos. Ah, sí, es por aquí, ¿vale? Evento. Shiguru Kamoshida, former Olympian, teacher at Shujin Academy. Shiguru Kamoshida, antiguo deportista olímpico. Profesor en la Academia de Shujin. Sigue siendo mala idea haber empezado cerca de donde hacemos cosas nosotros. Reason for turning himself in is a heavy conscience, huh? El motivo para entregarse es tener la conciencia intranquila, The human mind doesn't change that easily, let alone their natural temperament. La mente humana no cambia con tanta facilidad, mucho menos su temperamento natural. Shujin Academy. Seems doubtful. La Academia Shujin parece dudoso. De la misma planta que yo. Tal vez debería hacer que alguien lo investigue, solo por si acaso. Is that it? ¿Es esto? We're at the right address. Estamos en la dirección correcta. The door plate does say Madarame. El letrero de la puerta dice Madarame. You ring the bell. Llama tú a la puerta. ¿Me? Llama tú al timbre. The walls won't collapse when I do, will they? ¿Yo? Las paredes no se colapsarán cuando llame, ¿verdad? No one sneeze or we'll blow this house down, okay? Que nadie estornude o la casa se derrumbará, ¿vale? Está hecho de metal contrachapado de este y reciclado. Who is it? ¿Quién es? Sensei, is currently... Sensei está actualmente. It's Takamaki. Soy Takamaki. I'll be right out. Saldré ahora mismo. People really do live here. La gente realmente vive aquí. Takamaki-san. You two are here as well? Vosotros dos estáis aquí también. Hey. Hey. Sorry, but we ain't here to talk about the modeling thing. There's something we gotta ask you. Lo siento, pero no estamos aquí para hablar del... sobre el modelar, sobre, joder, sobre posar. Tenemos que preguntarte una cosa. ¿Es true Madarame's plagiarizing stuff? He's abusing people too, yeah? ¿Cierto que Madarame está plagiando cosas? Está abusando de la gente también, ¿verdad? Qué sutil eres, Ryuji, me cago en todo, macho. A veces la forma directa es la solución, pero no siempre. Are you serious? ¿Lo dices en serio? We read about it online. Lo hemos leído online. Igual que los alienígenas aterrizaron, ¿verdad? ¿Eh? Y están contaminando el suministro de agua para controlarnos la mente. Y las vacunas. Las vacunas es una forma también de controlar la mente de la gente. Y además están tirando productos químicos en la atmósfera para que para cambiar el clima. Y aparte de eso, la Tierra es plana. Lo hemos leído online, así que tiene que ser cierto. Esto... Y el fin del mundo era en 2012. Preposterous. Not only is the plagiarism impossible, but abuse. Ridículo. No solamente es el plagio imposible, pero abuso. If he hated children so much to harm them, he would never allow pupils into his home. Si odiara a los niños tanto como para hacerles daño, nunca permitiría que sus pupilos vivieran en su casa. And I'm the one residing here and studying under him. I'm saying it's not true, so it's beyond doubt. Me estás dando mensajes enfrentados, Yusuke, pero bueno. Y yo soy el que reside aquí y estoy estudiando bajo su tutela. Y yo digo que no es cierto, así que no cabe duda. En el juego, en lo que están viendo los personajes,
Yusuke tiene cara de enfadado. En el mensaje que nos están enviando al jugador, Yusuke sale con cara de duda. Por lo menos ser consistentes, joder. You might be lying about it. Puede que estés mintiendo. That... Ahora sí, ahora tiene cara de duda. Pero antes no. Eso. That is utter rubbish. Tiene así como de dolor que hacen a veces en las cosas estas. Como que, oh no, oh, me han pillado. Eso es ridículo. I had no family when Sensei took me in and raised me into what you see now. No tenía familia cuando Sensei me acogió y me crió en la persona que veis ahora. If you continue to ridicule the man I owe my life to, you will rue this day. Si continúes ridiculizando al hombre al que le debo mi vida, lamentaréis este día. You really think that? ¿Realmente piensas eso? Yusuke. Yusuke, ¿tú no decías que no estabas? What's the matter? I heard you yelling. ¿Qué ocurre? Te he oído gritar. These people are slandering you with baseless rumors. Esta gente te está ridiculizando con rumores sin fundamento. Forgive them, Yusuke. Perdónales, Yusuke. They must have heard some bad rumors and came in worry for their friend's safety. Han debido escuchar algún rumor malo. Otra cosa no puedo decir. Y han venido preocupados por el bienestar de su amigo. Understood, Sensei. Entendido, Sensei, pero por otra parte no nos conocemos de antes. Well, even I doubt that a cranky old man like myself could be liked by everyone. Rumor negativo, tal vez. Bueno, incluso yo a veces dudo que un viejo cascarrabias como yo pudiera caerle bien a todo el mundo. That's not what we meant. Eso no es lo que queríamos decir. I'm sorry to have butt in on your conversation. Oh, siento haberme entrometido en vuestra conversación. However, I do have neighbors around. Won't you please keep it down? Sin embargo, tengo vecinos, así que podéis bajar la voz. Now, if you'll excuse me. Ahora, si me disculpáis. That was discourteous of me. I'm sorry. Eso ha sido descortés por mi parte, lo siento. I know. I think you'll be able to believe in Sensei if you saw that painting. Ya sé, creo que seréis capaces de creer en Sensei si veis ese cuadro. It's his maiden work, as well as his most representative piece. It's titled Sayuri. Es su trabajo como principal, o más característico. Es su pieza más característica, se llama el Sayuri. Sayuri? Sayuri? This was the painting that inspired me to become an artist. Este es el cuadro que me inspiró en convertirme en un artista. It's so beautiful. Es tan bonito. No está mal, supongo. I don't know all this fine art stuff, but even I can tell that this is impressive. No sé mucho sobre todo esto de las bellas artes, pero incluso yo puedo decir que esto es sorprendente. Tampoco sé mucho, pero sí, no está mal. When I first saw you, I felt the same powerful emotion as when I saw this painting. Mejor que el Monte Fuji. Sin embargo, a lo mejor el cuadro hubiera ganado si lo hubieras puesto por ahí un Monte Fuji o dos. O puede que cuatro o cinco. La primera vez que lo vi, sentí esa una poderosa emoción. La primera vez que te vi, sentí la misma emoción. La misma poderosa emoción que cuando vi el cuadro. Ok, leer las frases primero. ¿Me? No está mal, pero no es un bol de especial, K. ¿Yo? I wish to pursue beauty like this. Deseo perseguir la belleza, la belleza como esta. And I believe drawing you will be part of that pursuit. I implore you, seriously consider my offer. Creo que dibujarte a ti sería parte de esa persecución de la belleza. Te lo imploro. Por favor, considera mi oferta seriamente. I'm sorry that you took the time to come all this way, but I must assist Sensei today. Siento haberlos hecho venir hasta
haberos hecho venir hasta aquí, pero debo asistir a Sensei Yoi. Tengo que ayudarle. Espero que podamos discutir esto más tarde, otra vez. Si me excuses, entonces. Espero que podamos discutir esto más adelante alguna otra vez. Si me disculpáis, entonces. El tío es alto. Those two seem like nice guys, don't they? Esos dos parecen, tío, majos, parecen buena gente, ¿verdad? Maybe the Madarame we heard about in Mementos is a different person. Tal vez el Madarame que del que oímos hablar en Mementos es una persona distinta. We thought we found a new target too. Tío, justo cuando pensábamos que hemos encontrado un nuevo objetivo, además. How's the Metanav? ¿Cómo va el navegador meta, el navegador del metaverso? Dejar de abreviar todo, el Metanav. Hey, the app. Hey, la aplicación. Was it picking up our conversation? ¿Estaba reconociendo, estaba recibiendo nuestra conversación? ¿La ha pillado? It means that Madarame has a palace too, right? Este mensaje significa que Madarame también tiene un palacio, ¿verdad? But why? ¿Pero por qué? Pues porque me lo spoileó en el futuro la tía esta que me interroga. Me mostró una foto y todo, no cabía duda. Madarame, plagiarism, and then Shaq, huh? These seem to be the keywords. Si no me hubiera spoileado la tía esta, hubiera cabido alguna duda, pero jo, el juego te spoilea. Madarame, plagio y la chabola esta también, ¿eh? Esas parecen ser las palabras, la cabaña. For real, though, what the hell's going on? ¿En serio? ¿Qué demonios está pasando? Does an old man like him really have a palace? ¿Un viejo como él realmente tiene un palacio? We have the person's name and the location. Tenemos el nombre de la persona y la localización. All that's left is the what that Madarame mistakes the shack for to enter his palace. Todo lo que nos queda saber es el qué que Madarame confunde con su cabaña para entrar en su palacio. You mean like how Kamoshida thought the school was his castle? En la televisión una vez hablan sobre Rishi que mencionan que tienen 20 años, ¿cuándo? Porque no lo he oído mencionar en ninguna de las estas. Entonces, ¿para qué poner el XX? Pero no puede ser más de 2016 probablemente. Están hablando en el chat de cuándo es el juego este, el 2000XX. Pero yo no he oído esa conversación. Porque tenemos que saber que sigue siendo joven, porque están los pósters de Rise por toda la ciudad. Bueno, en un solo lado, pero bueno. Y se ve que no ha cambiado mucho de aspecto. O sea, que mucho más mayor no puede ser. Pero es 2000XX, y ya está, joder. Quiere decir, de la misma forma de Kamoshida pensó que su colegio era un castillo. Ah, sí, el que confunde con por qué, vale, sí. Eso es. Let's try saying some things. They can be random guesses. Vamos a pensar algunas cosas. Pueden ser ideas al azar. It's a bit sudden, though. Es un poco repentino. Why don't we start with castle? ¿Por qué no empezamos por castillo? Nah. Then what about prison? Tiene que ser cosas nuevas, porque si no, a lo mejor el diseño va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿qué hay de prisión? What a pain. Ah, vaya mierda. Jail. Warehouse. And guidance counseling office. Might as well add farm. Celda. Almacén. Oficina de consulta de. Yo qué sé, oficina de consulta. También podríamos añadir granja. Not a single hit. Ni un acierto. Should we come back another time? ¿Deberíamos volver alguna otra vez? ¡No! Esto se resuelve hoy, no pienso gastar más días. Un edificio que está relacionado con artistas. Si pensamos por ese ángulo, ¿qué podría ser? Una escuela de arte. Un almacén de suministros de arte. O un museo. ¿Cuál puede ser? ¿Y si decimos casa de contrachapado? ¿Y si decimos chatarrería? ¡Uy! ¿Cuál?
elegir. Ta 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 ta. Escuela de arte. Su una tienda de suministros de arte o un museo. Vamos a pensarlo desde este ángulo. Estamos en un juego que va de ladrones. Hemos robado un castillo. ¿Qué más se puede robar después? Relacionado con arte. Tienen que meter un museo, si no es que les denuncian. Comenzando la navegación. ¡Wow! ¿En serio? ¿De verdad nadie más se le había a nadie? Ok. Pero por lo menos los tópicos los tienen bien cogidos. Hay que robar el museo, hay que robar las típicas cosas de robar, joder. ¡Hey! Cuando activaste el navegador me has sorprendido. Estábamos... No teníamos mucha opción. No teníamos tampoco mucha elección. Y pensar que íbamos a acertar. ¿Y si no me hubiera dado cuenta, me hubiera distraído y me hubiera atrapado un enemigo? Probablemente te hubieras dado cuenta cuando empezaste a andar sobre dos patas. ¿Así que incluso tú puedes entrar en el metaverso a veces sin darte cuenta, Morgana? Sí, en un sitio con mínima distorsión cognitiva las diferencias pueden ser sutiles. Olvida eso, mira. Mira qué casa más buena se ha hecho en su mente. ¿Esa cabaña realmente es una especie de museo? Hey. Vamos a echarle un vistazo. Y qué hortera que es, macho, cuánto dorado. Es tan extravagante hasta el punto de que es... Eso es un poco como decir hortera, pero vamos, sí. It's a museum, right? Es un museo, ¿verdad? This is Madarame's? ¿Este es el de Madarame? ¿Palacio? The palace is a scenery driven by desires, just like how Kamoshida's palace was a castle. Un palacio es un escenario que está... Un palacio es un escenario que está organizado, que refleja los deseos. Justo como era el palacio de Kamoshida, era un castillo. Madarame's artwork is on display at museums in reality too, though. Pero el arte de Madarame está... está en exhibición en museos en la realidad también, ¿verdad? His exhibit was popular, and people already respect him. Why would he fantasize about a museum? Su exhibición era popular y la gente ya le respeta. ¿Por qué tendría fantasía sobre un museo? Tienes razón, no se está relacionado con el plagio ni el abuso tampoco. Ya, pero es que es un juego de ladrones, había que meter robar un museo, por amor de Dios. Intentemos echar un vistazo por los alrededores. Estrujarnos el cerebro aquí no nos servía de nada. Right. Cierto. That aside, ain't a museum a must for phantom thieves? Eso aparte, ¿no es un museo una cosa obligatoria básicamente para los ladrones de guante blanco? Pues es lo que estaba diciendo yo. Ryuji, de vez en cuando tienes las inspiraciones que ahí se te ve hábil. Sí, definitivamente. Aquí hay trampas también probablemente. Por lo menos cubren las bases. Teníamos que robar un museo. Era obligatorio robar un museo. Sí, robar museos es bueno. Ah, ese es nuestro Joker. Yo opino lo mismo. Tío, hay que robar museos. Robar museos mola. Con los típicos sistemas de seguridad estos de rayos láser. Pero tío, mira. Ah, qué locura de gentío. Qué alborozo. Bueno, es hora de comenzar nuestra infiltración. ¿Ah? Vamos a tener que esperar en esa larga cola. Tú eres tonto. A veces tienes unas cosas, Ryuji, macho. Se te veía ágil hasta ahora. No seas estúpido, ¿no? Vamos a entrar por la puerta principal.
pero hay una gran... una gran muralla, una gran pared alrededor del edificio. Tendremos que encontrar nuestra... Está en el centro de la cámara. Está en el centro de la imagen. Nadie ve que hay un... que hay un gigantesco tráiler aparcado justo en un sitio para poder entrar. Tendremos que encontrar la forma de subir hasta ahí arriba. De cualquier caso, vamos para allá. Está en el centro de la imagen, míralo. Además, ¿qué se podrá hacer? Vista fantasma. Guardar. No se me ocurre. Lo dejaremos aquí. No. Vamos a continuar. Pero vamos que... O sea, macho, ni aposta. Que está aposta, pero bueno. ¿Será por aquí tal vez? Realmente así es como piensa en esa... en esa cabaña medio derruida. Es increíblemente brillante. Todavía no lo veo como el palacio de ese viejo. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Venga, vamos a echar un vistazo. Bajemos. Cosas que robar. Guay. Un momento, ¿se podía correr? Sí, se podía correr. No me acordaba. ¡Uy! No. ¿Dónde crees que vas? ¿Qué cosas que robar? Por amor de Dios. Infiltración fenomenal. Estas cosas luego se venden. Aunque no eso porque era una cosa de vida, pero da igual. Se puede subir por aquí, pero por otra parte se podía avanzar para allá, ¿verdad? Ok, esto vale de bien poquito. Ajá. Es importante todo lo que no esté atado al suelo. ¡Ey! Mira, el tragaluz está ligeramente abierto. O está abierto. Creo que podemos colarnos por aquí. Pero es una caída muy alta. ¿Seremos capaces de volver por aquí? Ajá, no os preocupéis. Tengo una cuerda. Soy vuestro especialista en accesorios, después de todo. Así que es tu decisión, Joker. ¿Quieres entrar para adentro? Pues para algo hemos venido. Está tranquilo. Tal vez demasiado tranquilo. ¡Ey, esto! ¡Se está moviendo! Es arte moderno. Utilizan imágenes de estas ilusorias, de estas que si lo miras desde un lado, se ve una cosa y si no otra. ¡Se mueve! O tal vez es que estamos en una realidad imaginaria, pero bueno. Venga, estamos en un palacio, no es... nada para perder los papeles tampoco aquí. Ah, el palacio refleja el corazón del... dueño. Tal vez deberíamos mirar estos cuadros. Ok, ya digo, no entiendo mucho de arte, pero... me parece que el artista en este cuadro efectivamente quería reflejar la volatilidad del propio ser humano. Y entonces, pues puso a un tío que había entrado en Silent Hill, porque es toda una representación de la mente humana, a lo mejor. Y por eso está tan con tanta niebla. ¡Ey! Aquí hay una especie de explicación, déjame ver. Es el nombre de alguien y su edad, ¿qué demonios? Ese no puede ser el nombre del cuadro, ¿verdad? ¿Crees que es el nombre del artista? Vamos a ver los otros cuadros también. Puede que haya algo importante sobre ellos. Ok. Siento curiosidad sobre el orden de los cuadros también. Venga, vamos a mirar en la siguiente sala. Pero no hemos mirado el nombre. Quiero ver el nombre. ¿No? ¿No nombre? Ok. Este de aquí. ¿No? ¡Otro! Y tiene el nombre y la edad en la placa. No puedo mirar este cuadro. Este cuadro no es arte. Este, sin embargo, sí. Este piso entero... no puede ser solamente retratos, ¿verdad? A lo mejor lo tiene organizado. Retratos, bodegones, escenario, Monte Fuji... A lo mejor lo tiene organizado así. Tal vez. Lo tiene por pisos.
y cosas que robar a cascoporro, eso también me gusta. Podría mirar cada cuadro, pero tampoco sacaríamos nada en claro. Vamos a hacer las cosas que hay que hacer. Me encanta el diseño de las puertas, por cierto, soy fan. Todo es arte. Una puerta es arte. Esto no tiene ningún sentido. Madarame es famoso por tener una gran variedad de estilos. Vaya, ¿será posible que haya alguna especie de conexión con esto? Pero todos los cuadros que hay aquí, todos los retratos que hay aquí tienen el mismo aspecto. Es muy distinto de cómo era en el... Empiezan a girar, ¿no? Nadie... ¡Espera un segundo! Mira, ese tiene ojos. ¿Será importante de alguna forma? ¿Quién sabe? ¿No es el tío que vimos en Mementos? Ya sabes, al que le estaba... El que estaba soltando mierda sobre Madarame. Natsuhiko Nakanojo... Oh, madre que le parió el tío. Le pusieron el nombre con rabia. Su nombre está escrito en la placa, como lo ves desde aquí. Tío, no lo entiendo. ¿Por qué hay un dibujo suyo? ¿Por qué hay un cuadro suyo aquí? Y más importante, ¿por qué está su nombre escrito debajo? Será una lista mental, a lo mejor, de la gente para recordar las caras. Que a lo mejor es malo recordando caras. Por eso no les dibuja los ojos. Tienes razón. El arte no... tiene usualmente el título del... El título del cuadro o el nombre del artista. ¡Ah! Esto es todo un misterio. No. Está bien, sigamos mirando. Mira, estos eran menos importantes. Arte, efectivamente. Los abanicos japoneses. Yukiko aquí tendría armas para elegir a cascoporro, aunque son todas la misma. Pero bueno. Nadie quiere tener como arma abanicos, a lo mejor podemos robárselos. Siempre es una idea. Y voy a romperle todos los candelabros, esto es todo lo que tiene por aquí. ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Tun, tun, tun! ¡Otro con ojos! ¡Ey! ¿Esto no es un cuadro de ese tío? Dice Yusuke Kitagawa, ¡Yusuke! Solo pone Yusuke, qué casualidad, qué raro. El resto tenían apellidos, pero este no. Dice Yusuke. Y nada más. ¡No hay error posible! ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¿Qué crees que son estos cuadros? Son los patrocinadores del museo. Los discípulos de Madarame. Estos cuadros están bien pintados. Están bien pintados. Y además se mueven, lo cual siempre mola. Y la elección de color es muy pop. Así, amarillo y lila. Me encanta. Patrocinadores del museo, los pupilos de Madarame, muy bien pintados. Están pintados petenero. ¡Mua! Una elección de colores y los trazos, delicioso. Yo creo que este cuadro representa efectivamente, pues, la imagen de la sociedad que en sí misma, a pesar de parecer muy formal, es el caos en el orden y por eso el fondo se mueve. Así que, efectivamente, muy bien pintado. ¡Ah! ¿Eso es lo que te ha llamado la atención? Supongo que tienes razón ahí. Ah, mira, pero la parte de abajo es... tiene las manchas por... que... ya digo, el caos de la sociedad. Que siempre nos salpica a uno mismo y no sé, más tonterías ya que decir. Nos estamos saliendo del tema. ¿Quiénes son estos tíos en los cuadros? Son los pupilos de Madarame, sí. Creo que tienes razón. ¿En serio? ¿Todos ellos? Hombre, si extrapolamos que hemos visto a dos que conocemos, supongamos que sí. ¿Cuántos ha podido tener? Pero... solo estaba Yusuke cuando fuimos a su casa antes. Esto debe incluir también antiguos pupilos. Solamente queda uno ahora. Teniendo en cuenta lo que el tío este Nakanojo... ¿Te quería dejar de decir? ¿Por qué Nakanojo? Porque ahora mismo todo el mundo gira alrededor de Nakanohara, tiene el peor nombre del mundo. Si tenemos en cuenta lo que dijo ese tío antes, las cosas se vuelven más claras.
Está bien, sigamos investigando. Tenemos que descubrir algo más para confirmar nuestras deducciones. Como por ejemplo, robar lo que he visto que hay en la esquina, que me vais a encarar a otro sitio para que no me dé cuenta, como si lo viera. Ah, pues no. Dejarme robar esto que lo he visto antes, que era lo que me importaba. Me importaba más esto que Yusuke. No te voy a mentir. Ves primero eso que robar que a Yusuke. Pero bueno, cosas que robar son importantes. Cofre. Tengo candados. Tengo ganzúas, quiero decir, creo que no. Parece que hay alguna especie de panfleto aquí. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo? Estamos aquí para investigar, así que deberíamos mirar todo lo que llame nuestra atención, como por ejemplo la pantalla de plasma. Me vendría muy bien en el cuarto. No te voy a mentir, nos la podemos robar tan bien que la que tenemos es un cacharro. Que se va... mira, un cofre, ya lo he visto, y aquí otro. Máscara. Mira, máscara de protección. No tengo que comprarla ya en la tontuna esa de... No Tanaka. ¿A quién se le ocurre no tener a Tanaka? Pero... Sí, 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 ya, creerme. Creerme que ya los había visto. Está cerrado. Tengo dos de estos. Tal vez me lo debería guardar para algún cofre que haya más adelante a abrir. Gato, quita de la chepa. Un Snooze Soul ha merecido la pena ya. El resto de cosas también, pero sobre todo el Snooze Soul. Tengo un látigo de entrenamiento. ¿Por qué se llama de entrenamiento el látigo? No lo sé, Ann, pero aparentemente quieren que te lo equipe el juego. Así que eso haré. Y ya entrenas, me equivocaré 100 veces. Pero el Snooze Soul me ha gustado. Látigo de entrenamiento, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? De hecho, bastante, bastante mejor. Mira, ¿qué te parece? Estupendo, ¿no? Pues ya está. ¿Esto es un panfleto? Esto se está volviendo demasiado detallado para ser un maldito palacio. ¿Quién se molestaría en hacer algo así? Pues alguien que presta atención a los detalles, joder. ¡Ey! ¡Es una guía del museo! Deberíamos... Hay una guía del museo aquí, deberíamos llevárnoslo con nosotros. ¡Es el mapa! El detalle de que los mapas también sean temáticos me gusta. Atención al detalle, es bueno. Incluso podríamos hablar de la localización del tesoro. Es una posibilidad, por lo menos debería servir de referencia para ver cómo de grande es este sitio. Pero el mapa solamente muestra la mitad del museo, qué casualidad. Ya veo, pone uno de dos, por lo menos sabemos que solo hay dos mapas, no hay más. Entonces... El 2 de 2 tiene que estar por aquí en alguna parte, ¿verdad? ¿Cómo de grande es este sitio? Pues el doble que lo que vayamos a ver ahora. Ya nos preocuparemos por eso en otra ocasión. Ahora mismo nuestro objetivo es echar un vistazo en el conocimiento este de Madarame. La conciencia. Y eso. Tendremos que reconsiderar nuestro plan dependiendo de lo que encontremos. Quiero decir, si tiene un palacio, me parece bastante sospechoso. Y vamos a ver, antes... De nada, quiero ver el mapa que se veía con R1, vale. Ok, tenemos un piso por aquí, no es muy grande. No es tampoco muy grande, es más ancho que otra cosa, los pasillos. Este es pequeñico. Creo recordar que este palacio no era súper, súper grande. El primer palacio creo que era más grande que este. Si recuerdo bien, que es una posibilidad de que no, pero bueno. Tenía sus cosas el palacio este, eso sí que me acuerdo. Como por ejemplo, cosas que robar aquí atrás. Las perlas creo que se venden caras. Esto va a ser una buena cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Sí, es todo muy dorado, pero... ¡Mira esto! La fuente de agua infinita. A conglomerate work of art that the great director Madarame created with his own funds. La imagen que ha utilizado para los banners estos publicitarios a lo mejor no es la mejor. O sea, en los cuadros suyos y su imagen pública parece bueno el tío, pero macho, parece siniestro. En las estas publicitarias que hay, en las pancartas. Ahí tramando algo. Trabajo. Una pieza artística conglomerada que el gran director Madarame ha creado utilizando sus propios fondos.
these individuals must offer their ideas to the director for the rest of their lives. Estos individuos tienen que ofrecer sus ideas al director por el resto de sus vidas. Those who cannot do so have no worth living? Los que no puedan hacer esto no merecen vivir. Para ser su mente, la pieza acusatoria no la ha ocultado mucho. Hey, this is most likely about the plagiarism, right? Ey, lo más probable es que esto sea sobre plagio, ¿verdad? ¿Qué otra interpretación tiene? Damn it, what a phony geezer. ¡Mierda! ¡Qué abuelete más falso! In other words, his pupils are his property. He doesn't even qualify as an artist if this is true. En otras palabras, sus pupilos son su propiedad. Ni siquiera se puede calificar como artista si esto es cierto. He's stealing the ideas from talented students in exchange for securing their livelihood. Está robando las ideas de sus estudiantes con talento a cambio de asegurar su estilo de vida. I wondered about those portraits on display. They must all be his pupils through his cognition. Ok, lo de que abuse de los estudiantes, que se aproveche de ellos para asegurar su estilo de vida, ¿tú has visto dónde vive? Salvo que tenga una segunda residencia, vive como un pobre, desgraciado. Su estilo de vida honestamente no es gran cosa. Con el dinero que debe vender sus piezas de arte, no entiendo cómo vive en el sitio de mierda, es lo que menos me cuadra de toda la historia, pero bueno. Me pregunto si esos retratos que hay en exposición, todos tienen que ser sus pupilos, según su conciencia, su conocimiento. Incluso dice que no valen para nada. ¿No podría ser esto sobre el abuso? Madarame los tiene alrededor suyo, los acoge mientras le sean útiles, pero en el momento en el que no lo son, si no hace falta que me lo deletrees, ya lo había pillado, gato. He's treating them like slaves or tools. Los está tratando como esclavos o herramientas. Sí, sí. Why is Yusuke keeping quiet about this? He's got no reason to cover this up. ¿Por qué Yusuke se queda callado sobre todo esto? No tiene motivo para cubrirle, para ocultarle. Dice que le debe la vida a Madarame por haberle acogido. Ok. Yusuke lo entiendo. ¿Y el resto de gente por qué no le acusan formalmente? Pero aún así. Cuando estábamos en la exhibición, alojé una de las piezas que había en exposición. Pero Kitagawa-kun actuó de forma extraña. Tal vez esa pieza también estaba plagiada. ¿Qué opinas o cuál es la ruta a seguir? ¿No es esto suficiente para poner como objetivo a Madarame? ¡Hagámoslo! Todavía tengo dudas. ¿Qué opináis, todos? ¿Qué dudas puedes tener? A lo mejor si el gato me hace otro resumen de estos patonticos de a lo mejor es que esto simboliza el abuso y esto simboliza que les roba el arte y aparte que ya, no seas tonto, vamos a por él. ¡Ahogámoslo! ¿Eso es de lo que estoy hablando? Hold on, you two. Esperar vosotros dos que me espere aquí. We should confirm these facts with Yusuke once more. Deberíamos confirmar estos hechos con Yusuke otra vez. ¿Por qué? Confirm what, though? ¿Confirmar el qué? It means we should get solid evidence that such crimes actually took place. Quiere decir que deberíamos conseguir pruebas sólidas de que esos crímenes realmente sucedieron. ¿Por qué? No teníamos pruebas sólidas de que esos actos ocurrieron cuando fuimos a por Kamoshida. De hecho, todos los alumnos lo negaron. Incluso el mamarracho de Mishima. En repetidas ocasiones.
sólidas pruebas no teníamos. ¿No es entrar en la mente de alguien prueba suficiente? Vaya, una molestia, sí, vaya una jodienda. Además, hay muchas cosas que no sabemos sobre Madarame aún. ¿Y qué? Ah, tienes razón. No, me parece... Ya digo, estamos perdiendo días. Estamos perdiendo días. Hay refrescos que quieren ser comprados. Intentaré contactar con Kitagawa-kun. Yosuke, ¿verdad? Tal vez sea capaz de... sacarle... la verdad. Si acepto su oferta de... posar. Para él. Espera, ¿vas a hacer eso? Ahora te jodes, gato. Por dar ideas. Será mejor que vengáis todos conmigo, ¿vale? Tengo miedo de ir sola. Un artista... famoso y renombrado, ¿eh? Esto podría ser más duro que Kamoshida. ¿Por qué? Kamoshida se supone que debería estar en la cima de su... de su estado físico, de su condición física. Es un atleta. Este tío es un pavo que va en bata y en sandalias por la calle y se dedica a quedarse sentado pintando. O robando arte, pero vamos. Bueno, será mejor que nos preparemos hasta que recibamos la confirmación de Yusuke, comprando refrescos, espero. Esta es nuestra primera misión como auténticos ladrones de guante blanco. Pues es tercero. Vamos a tener éxito, no importa cómo. Es nuestra segunda misión. Lo de Madarame, oficial, ya mandamos tarjeta de contacto y eso. Lo veas con lo menos cuando lo mires, es nuestra segunda misión. Esto es... mira, hay un palacio. Mira un poco cómo es el palacio. Vete a tu casa a dormir. No me dejan hacer nada más. Esto es introducción. Mira, hay un palacio. No nos hemos olvidado que hay palacios y esas cosas. Pero porque es una etapa de tiempo grande desde el primer palacio al segundo palacio. Pero bueno. La razón por la que Yusuke oculta la verdad, Mensaje. ¿Realmente perdonarías a alguien incondicionalmente si le debieras la vida? No estoy tan segura. ¿Por qué estás sacando el tema? Según Kitagawa-kun, Madarame no es un problema. ¿A qué te refieres? ¿Pasa algo? ¿Cómo que un problema? ¿Para qué vamos a confirmarlo con Yusuke si ya nos lo ha negado una vez? Es que no tengo ni idea de la lógica del juego. La lógica del juego es... ¡No! ¡Tenemos que ver un evento más! ¡No podemos continuar en el palacio! Bueno, vale. Pero sí, a veces la lógica es un poco porque sí. ¡No! ¡Tenemos que confirmar! ¡Tenemos que buscar más pruebas! Definitivamente pruebas. ¿Qué pruebas quieres, gato? ¿Qué pruebas? Si te lo confiesa ya Madarame, ¿para qué quieres entrar en el castillo? ¿A qué te refieres? Porque honestamente no me he enterado. ¿Pasa algo? Quiero decir, sé que Madarame es una mala persona, pero aún así... tal vez tenga dudas porque... no haya conocido a ninguna de sus víctimas. No me hagas hacer más cosas así al azar. Sí, supongo que esa parte es totalmente distinta de lo que ocurrió con Kamoshida. Conocemos al tío este que fuimos a verle en momentos, que es el primero que menciona a Madarame, que fue víctima suyo, que abusó del profesor... su profesor siendo Madarame... que le robó el arte. Hemos conocido a una víctima, no en la vida real, pero sí en Mementos. Y Yusuke. Supongo que esa parte es totalmente distinta de lo que le ocurrió con Kamoshida. Esta podría ser una línea de pensamiento extrema. Pero si una persona es malvada... pero si una persona es malvada no está causando ningún problema ahora... ¿es realmente, merece la pena realmente que intervinamos? ¿Merece la pena intervenir? Bueno, tienes razón, por un lado. Así que vamos a dejar que Yusuke decida si Madarame... si merece la pena perseguir a Madarame o no. No sé, si fuera yo nunca le perdonaría a ese bastardo. Veamos cómo le siente Yusuke. Si este tema lo hubiera sacado en el palacio, a lo mejor lo hubiera aceptado como excusa. Que no ahora. En el palacio tendría más sentido haber dicho esto que no ahora.
Veamos cómo se siente Yusuke, o puedes preguntárselo a Yusuke, An, mañana o cuando sea, que vayas a ir a hacer la cosa esa de modelo. Que supongo que será mañana, vamos. El caso es perder varios días seguidos y no comprar refrescos. Quiero mis refrescos. Hasta que no compre refrescos, aquí no va ni Dios al palacio. Que conste ya. Veamos, preguntémosle a Yusuke por cómo se siente, o veamos cómo se siente. Sí, supongo que podríamos hablar más después de eso. Ok, nos encontraremos en Shibuya mañana después de clase. Y no puedo ver el DVD hoy tampoco, ¿a qué no? ¿No estás cansado después de ir al palacio? Si te digo que no, ¿te lo crees, gato? Creo que no se lo cree. Bla, 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 cosas en la tele. Bla, bla, bla. No, a lo mejor tenía que prestar atención, pero no presto atención. ¿No estás cansado? No esté. Tengo el DVD que le van a poner mi nombre ya. No podemos devolver el DVD. La planta está bien, la planta le echamos nutrientes el otro día, mira. Está saludabilísima. Lo que pasa es que no puedo comprar más nutrientes todavía y ya si cuando deje de estar saludable ya no voy a poder. Pero bueno, lo dejamos aquí y otro día más... Porque ya mañana, cuando digo mañana, quiero decir la semana que viene, vamos a tener que ir al palacio. Así que el palacio la semana que viene. Pero mañana va a haber un evento más. Va a ser relativamente rápido, marca registrada. Que luego siempre tardo más de lo que espero. Pero la semana que viene deberíamos hacer el palacio enterito. O esa es mi idea. Pero la semana que viene vamos a hacer el palacio. El palacio... tarda tiempo el palacio, ya. Pero hay un evento antes del palacio y luego ya es inmediatamente después el palacio. Creo recordar que puede ser mentira, como casi siempre. Pero bueno, tal vez sea rápido, tal vez no, probablemente no. Pero y sí, sí. ¿Eh? Pero la semana que viene debería quedarse el palacio hecho, jefe incluido, con un poco de suerte. Que siempre va a haber mucho evento y va a haber mucho bla bla bla. Así que la semana que viene probablemente los vídeos sean larguillos. Así que eso. Nos vemos entonces. Adiós.